Otros de los invitados de esta premiación, por supuesto, son los padres de familia. Aquí tengo una futura javeriana interesada en la parte de creación de videojuegos. Eres estudiante del Colegio Pío XII. ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué grado eres? Me llamo Lina María Vergara y soy de 9-3. Y tenemos a su papá. ¿Su nombre? Víctor Hugo Vergara. Señor Víctor Hugo, va a entrevistar ahora a tu papá. Señor Víctor Hugo, cuénteme un poquito. Usted como papá, ¿qué iba viendo en el desarrollo, quizás su hija reuniéndose hasta tarde con sus compañeros, sus amigas, para ver cómo cuadraban pues el videojuego, la programación? Usted tuvo que, mejor dicho, recibir estudiantes en su casa. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuénteme usted como papá, ¿cómo fue esa experiencia? Yo creo que lo más importante fue la interacción de mi hija con la universidad. Fue el primer contacto que tenía con la universidad. Salir del colegio, llegar a la universidad, me imagino que para ella fue una experiencia muy interesante, aunque ya está en noveno, pero ya se comienza como a relacionar con este mundo, que el Colegio Pío es un colegio muy grande, pero esta universidad es inmensa, entonces es bueno que los chicos se vayan relacionando con el mundo que viene, ¿no es cierto? Por otra parte, es importante el compromiso de los estudiantes, dado que sí les tocó que trabajar fuerte, dado que era una tarea adicional a las tareas del colegio. Y hay que decir que en el Pío se dejan muchas tareas, entonces una sobrecarga fue interesante, pero eso yo creo que les da a nivel de compromiso para desarrollar su proyecto. Lo que me cuenta la niña es que pues el proyecto al comienzo no fue fácil, porque habían cosas como que estaba el formato en inglés, entonces les tocaba que comenzar a revisar, averiguar. Acá los profesores dan unas guías, pero pues no les daba todo, entonces les tocó que un poquito ir averiguando. Autodidacta, y me imagino que eso es muy bueno para ellos, porque en el colegio, si bien es cierto que le dan todo en la universidad, tú tienes que rebuscarte más cosas, y entonces yo pienso que lo para rescatar es que el contacto con la universidad y que vuelven a los chicos muy recursivos. Bueno, pues muchas gracias de verdad por estarnos acompañando. ¿Qué expectativas, qué sueñas, qué traes ahí dentro? Mejor dicho, estamos ya en segundos. Yo hace rato estoy viendo que ya hace segundos, pero ¿qué sientes en este momento de saber ya la noticia? ¿Ya se acabó esto? Pues no sé, estoy como muy emocionada porque fue un trabajo nuevo. ¿Cómo hacer un videojuego? Pues uno lo escucha y uno, uy, qué difícil será eso. ¿Cómo se demorará mucho tiempo? Pero pues este programa pues es muy fácil, y más cuando, por ejemplo, no conocemos nada del tema. Entonces, pues claro que te toca buscar y averiguar, pero es chévere tú saber que lo puedes hacer por tu propia cuenta. Y pues no, muy chévere, y me gusta todo lo que mi papá está diciendo del entorno con la universidad, como que te vas abriendo los medios, vas conociendo de qué vas a, que te toca cada vez más solo, ya no hay tanto, pero pues muy chévere porque el compromiso ante todo, y tú vas cogiendo como más madurez, que ya no te toca que te dejen las cosas, sino que tú mismo vas averiguando y todo. Pero me gustó mucho, y además aprendí que los videojuegos no solamente es como para tú pasar el tiempo, sino que cuentan una historia, y más con el videojuego que nos tocó, que fue el tema de lo del castillo de San Felipe y todo, esa batalla. Entonces muy chévere porque es como como plasmarlo en un videojuego, esa historia y todas esas batallas. Entonces me pareció muy chévere. De acuerdo. ¿Cuántas personas integraban tu equipo? 3 personas. ¿Cómo se llaman? Se llama Valeria Trofimov, mi compañera, y mi otra compañera se llama María Camila Franco. Están por allá, como que les da pena ante cámaras. Vamos a ver si nos las traemos para que nos cuenten, para que las vean. Pues es que es uno de los grupos participantes de este intercolegiado tan importante, la primera versión que se realiza. Vamos a conocer a tus compañeras. Entonces, ¿tú te llamas? María Camila Franco. María Camila y... ¿Tú? Valeria Trofimov. Todas de noveno. Bueno, yo entonces a ustedes les quiero preguntar, porque aquí ya se lo pregunté a ella, ¿qué tienen en este momento en sus cabezas? Yo sé que hay ansiedad, ya están próximas a conocer la noticia final. ¿Qué expectativas tienen esta noche? No, pues lo bueno es que del juego es que aprendimos, pero expectativas sí, ganar. Ganar, primer puesto, mejor dicho. Listo, es que así es, obviamente. Pues sería fascinante tener el primer puesto, aunque lo de esta experiencia, pues además de ganar, es el legado como nos deja, el aprendizaje que nos dejó, y de poder participar en esto, que pues es un gran honor, digámoslo así. Estas estudiantes, junto a los demás
participantes, pues no estuvieron solos. Inicialmente la universidad ofrece unas capacitaciones para explicar un software, que de hecho no era obligatorio, había libertad incluso de trabajar con otros softwares, pero sí hubo un acompañamiento, conocieron los laboratorios, trabajaron con uno de nuestros ingenieros expertos en el desarrollo de videojuegos, de hecho fue el coordinador del intercolegiado, y creo que ha sido un aprendizaje. Independientemente de que ganen o no, déjenme decirles que el hecho que estén hoy participando y digamos todos los comentarios que se escuchan en la Facultad de Ingeniería respecto a la a lo que muchos superaron en expectativas, en retos, créanme que ustedes ya son ganadoras y de verdad las esperamos en nuestra universidad para que sigan proyectando proyectos, para que sigan creando, para que sigan proponiendo proyectos, y pues nada, están en noveno. Hay un tiempito, hay que seguir explorando. Esto hace parte, digamos, del contacto y conocer una disciplina. Pero 10, 11 son dos años también clave. Buenísimo que desde noveno estén participando en esto, porque eso habla muy bien de ustedes. Eso quiere decir que se están tomando esto muy en serio. Entonces, lo que se viene, compromiso. Y pues nada, cuenten con la Universidad Javeriana para seguir explorando y finalmente tomar una decisión inteligente. A ustedes. Nos vamos ya. Vamos a iniciar este intercolegiado. Ya conocimos los colegios participantes, ahora sí vamos a conocer los ganadores. Entremos de una vez al Auditorio Los Almendros a la premiación oficial de la primera versión de Avatar 2011, la toma del castillo. Vamos. Buenas tardes.